Lo que inició como un fuerte conflicto familiar, terminó con una terrible tragedia en Yutepec, Morelos, luego de que un joven de 22 años intentó atropellar a su padre, pero terminó asesinando a su mamá. De acuerdo con la policíaca, el joven identificado como Jorge C. sostuvo una discusión subida de tono con su padre, el policía Felipe Palomares de 48 años, quiso resolver sus problemas y optó por atropellarlo a altas horas de la noche de este miércoles. Diario Basta señaló que Jorge salió enfurecido de su hogar alrededor de las 10 de la noche horas y abordó la camioneta de su papá. Al notar el comportamiento agresivo y cegado por la ira, los padres de Jorge intentaron detenerlo para evitar que este chavo hiciera una locura. El padre de Jorge se colocó en medio de la calle para taparle el paso y que el joven se detuviera. Sin embargo, Jorge, lleno de odio en su corazón y su mente, aceleró para arrollarlo. Al momento de cometer esta acción, Jorge nunca imaginó que su madre, Aurora Arcos de 44 años, se interpondría y terminaría por arrollar y asesinar a la mujer que le dio la vida. Después del dramático momento, la familia trató de auxiliar a la afectada mujer, mientras que el joven asesino no se detuvo y siguió su camino hacia el poblado de Atlacomulco, lugar en donde se le vio por última vez. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes no pudieron hacer nada por Aurora, pues falleció instantáneamente al chocar su nuca con el concreto. Tras confirmarse el fallecimiento, llegaron elementos de la Policía Municipal y del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para llevar a cabo las indagatorias de ley, ASI, como el levantamiento del cuerpo. Con información de Diario Basta, la policía cae Letra Roja, fotos de Letra Roja y HSB. Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.